¡Cálmate, Poncho! ¡Cálmate, Poncho! ¡Cálmate, Poncho! ¡Saludos! ¡Muy buenas noches, amable auditorio! Amigas y amigos, un placer enorme saludarles por medio de esto que es ¡Wow! TV Online, transmitiendo para ustedes en vivo y en directo desde Paraíso, Tabasco, México. Esto es Choroteando la Noticia. Yo soy su amigo José Luis Lamoya. Allá en los controles está... ¡El héroe! ¡Leobardo! ¡Ese no está haciendo nada! Acá estoy, como odio, trabajo harto y duro, tupido. Negrito, ¿cómo estás, hermano? Estamos bien, feliz Navidad a todos los que nos estén viendo. Saludos a Eduardo Córdoba, Sergio Pérez, Ever Magaña, que nos está viendo por ahí. Saludos a todos ellos, ¿dónde están medio cruditos en los niños? Oye, sí, pero... muy tranquila la Navidad. La verdad es que andamos por ahí, por el poblado Madero, por Oriente. La gente en su casita, pasándosela muy, muy padre. La verdad es que... en el centro también muy tranquilito. Gracias porque se cuidaron, porque supieron pasar una Navidad en familia, en casa, y realmente sin mayores percances. Leobardo Alejandre, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mollito, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Choroteando la Noticia a través de Wow TV Online. Felicidades a todos que la hayan pasado muy felicidades, que bien lo pases, tan muy bueno, chingón. Ahí está, sí señor, a la mecha ahí como que humedad, polvito, sí. Perdón, márcale. Un saludito para mi amiga Rebeca El Coser, que está allá hasta Playa del Carmen. Un saludito para ella. Para allá en la Playa del Carmen, vamos a hacer nuestro brindis a orilla de la playa. ¿Sabes dónde? En la barra de Tupilco. Allá no vamos a la barra. ¿Verdad? Acuérdense que tenemos una invitación para el día 28. Ah, sí, es cierto. Y por allá vamos a andar. Y, Leobardo, por favor, refresca tu memoria. Hoy el día 28 no vamos a poder nosotros. Me caigo al mar. ¿Por qué no, hermano? Nosotros tenemos grabación de 15 años. Y vamos a 15 años allá grabando, chavo. Y yo tengo... Dentro de 15 años vamos a ver otra vez para hacer el programa. Oye, de veras, yo tengo también eventos ese día, sí. Banquetazos. No, bueno, reprogramemos ese brindis, va a ser como... ¿Vamos a llegar tarde? A las 5 de la mañana, ¿no? Sí, a Wiwi. Pero del 29. Bueno, vámonos con la nota, vámonos con información, porque hay muchísima información. El 24 de diciembre, bueno, pues al filo como de las 5, 6 y media de la tarde aproximadamente, bueno, un helicóptero en donde viajaba la pareja que comandaba, que gobernaba el estado de Puebla, bueno, desafortunadamente fallece. Manda saludos a la ranchería Oriente, la Moyacá, donde es tu amada dueña de tus quincenas. Ahí es, saludos allá a la familia Bautista, cómo no. Hasta allá, hasta Oriente. ¿Qué hicieron? Me piqué el ojo. ¿Por qué no te pica la oreja mejor? Pelea, track, donde estaba diciendo así. Bueno, saludos hasta allá, hasta Oriente, como no, a la familia Bautista. Por allá anduvimos el día 24 de diciembre. Y bueno, les platicaba pues acerca de la catástrofe que sufrieron prácticamente la familia de Rafael Moreno Valle y de la hoy gobernadora extinta, ¿cómo se llamaba, Leo? Marta Erika Alonso. Marta Erika Hidalgo. Así es, Marta Erika. Iba a ser mi gobernador. Y que desafortunadamente, bueno, pierden la vida. Qué pena que se siga cometiendo este tipo de sucesos aquí en el país. Magnicidio. Es que no sabemos, la verdad. Así se le llama. Mira, no han visto no han escuchado el audio donde entrevistan a Miguel Barbosa en una estación de radio. Efectivamente dice y luego se retracta el chavo. ¿Qué dice? A ver. Él dice que era ese muy magnicidio que sería. Era muy precipitado opinar acerca de las cosas y que le decía al reportero, no es la primera vez que en el país sucede un magnicidio. Y dice, perdón, no, un accidente aéreo. Dice, me está dando la exclusiva de que fue un magnicidio. No, perdón, me equivoqué. O sea,
Dios mío, ¿qué tenía en la cabeza Miguel Barbosa, no? ¿Qué onda? Saludos al Pato, Etia Guevara, que nos está viendo. Saluditos. Bueno, ahí está. La verdad que desafortunadamente se va una pareja que se ha dedicado mucho tiempo a tener en un lugar privilegiado a Puebla. Recuerden que Puebla de Los Ángeles, ahí es un lugar verdaderamente fastuoso, así, muy padre para ir a vivir, para vacacionar, para estar en compañía de su familia, un lugar con mucha prosperidad, esa es la palabra, y que bueno, hoy se queda sin gobernadora. Están saliendo por ahí cositas, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar qué pasa con esta caja de Pandora en cuanto se abra, y ahí va a tener mucho que de qué hablar precisamente el presidente de la República, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, quien dio instrucciones para que se siguiera al pie de la letra este caso, y vamos a ver si no pasa todo el sexenio y no resuelven nada. Yo creo que es una prueba de fuego. Totalmente. Pero bueno, vámonos con notas nacionales. Leo, ¿qué tenemos? A ver. Ya se aprobó el primer presupuesto de egresos. Así del es. Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer presupuesto del 2019, ya se aprobó. La primera parte del presupuesto de egresos ya está aprobado en este 2019. Se pusieron a chambear duro y tupido diputados federales y senadores. Y bueno, tan es así que el 24 en la noche, en la madrugada, todavía estaban allí encerrados en San Lázaro y en el Centro Histórico, dándole durísimo a lápiz para aprobar esta ley de egresos 2019. Chequemos la nota, si les parece. Claro que sí, vamos. Tras casi 6 horas de discusión y al grito de si se pudo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 312 votos a favor y 154 en contra, y en lo particular con 303 votos a favor y 7 en contra, el primer presupuesto de egresos de la Federación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el cual dará vida a los programas y proyectos que ofreció durante 12 años de campaña. La aprobación del presupuesto estuvo repleta de protestas e inconformidades. La sesión inició pocos minutos después del mediodía y 15 minutos más tarde se decretó un receso para dar paso a la dictaminación del proyecto. Mientras a las afueras los campesinos bloqueaban los accesos al Palacio Legislativo en demanda de más recursos, al interior las bancadas de oposición condenaron que solamente les dieron 2 horas para revisar el proyecto del presupuesto, el cual se confeccionó con reducciones a sectores importantes como órganos autónomos y sin incluir necesidades de estados y municipios. ¿O qué les vamos a contestar a los presidentes municipales, a los gobernadores, a las asociaciones, que nos valió? O sea, que no tuvimos ni siquiera la desfachatez de que tuviéramos un dictamen en la comisión para ver cuántos son, para ver cuánto pedían. ¿De veras vamos a hacer eso? Esta es la cuarta transformación. Esto es lo que de veras queremos. No, no estamos. Sí, sí, estamos y todo el pueblo de México por lo que están haciendo. A las 9 de la noche los diputados comenzaron a ocupar sus lugares en el pleno. Los legisladores de Morena, alertados por una posible toma de tribuna por parte del PAN, se atrincheraron en las escalinatas del presidium para impedirlo. Durante el debate, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, subió a la tribuna acompañado de su bancada portando carteles en los que se leían exigencias de recursos para el campo, la cultura, la educación y otros sectores. En su discurso, el líder del blanquiazul condenó que el primer paquete económico del presidente de la República sea autoritario, unipersonal, asistencialista y violatorio de la autonomía de poderes. Este paquete clandestino tiene el reto de que la cuarta transformación se convierta en la cuarta trastornación, a que se convierta en juntos haremos prehistoria, en que sea un efimerato. Hoy convoco a todos a las alternativas. Vamos a iniciar la construcción de cara y de frente al país para construir la quinta transformación. Esta ya caducó, lleva 23 días y ya no la aguantamos. Las reducciones salariales y el adelgazamiento de la burocracia fueron condenadas por el coordinador del PRI, René Juárez. Porque cancela según privilegios, y yo pregunto, esa forma humillante en que están corriendo a la gente que gana 6,000 pesos, ¿qué privilegios puede tener un trabajador que gana 6,000 pesos al mes?
demagogia pura. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar, reviró a la oposición y aseguró que este es la primera batalla que se gana en contra del dispendio, el derroche y los altos salarios. Ya en todos los rincones del país se habla de austeridad, de gasto racional. Todos empiezan a tomar, aunque sea regañadientes y con muchas resistencias, la necesidad de portarse con mayor decoro y en la justa medianía. En punto de la una de la mañana, frente al rechazo de Morena a debatir las reservas presentadas por la oposición, el PAN y el PRI se retiraron del salón de plenos, deseando a la mayoría y sus aliados una feliz Navidad. Media hora después se retiró también la bancada perredista. Para Imagen, Vanessa Alemán y Tania Rosas. 3, 2, 1, bolito. Ay, Dios mío, pues se dieron hasta con la cubeta el día 24 allá en el Congreso de la Unión. Pues la verdad es que les pasó un tráiler y un tren por encima, porque el sector productivo se vio menguado en el presupuesto para este 2019. Había que aprovechar el impulso que traía el sector agropecuario y elevarle el presupuesto. También el sector educativo había propuesto que se elevara, y bueno, resulta que lo recortan desde la UNAM, ya lo habíamos comentado, la UNAM, el Poli, la Universidad Politécnica y demás instituciones educativas se vieron achiquitadas por el presupuesto, por esta partida presupuestal para este 2019. Y bueno, ya oyeron ustedes, en lugar de ser la cuarta transformación, va a ser ¿qué? La cuarta trastornación. La cuarta trastornación, pero bueno, todavía todavía el sexenio está en pañales, está empezando. Hagamos prehistoria. Y dicen que ya no lo aguanta. Por allí hace algún tiempo comentamos precisamente en este programa que si André Manuel no es coherente con lo que dijo en campaña y con lo que hace ahora como presidente de la República, le va a pesar porque él se pasó, como dice la nota, más de 12 años promoviendo, descalificando, impulsando, según ellos, proyectos y programas que hoy mismo le está dando la espalda, ¿no? Esa era su bandera de campaña y ahora, a 23 días de haber tomado, 26 días ya con hoy, 27 de haber tomado las riendas del país, bueno, pues ya los diputados, unos que otros, no lo soportan. Tenemos saludos, ¿quién anda por ahí? Saludos, dice Lupis Soto, saludos, la Molli, desde Michoacán, tu amiga Lupita y Nicole. Ah, bueno, saludos a Nicole y a Lupita, a mi compadre Nico también, fuerte abrazo. Saludos a Tortas de Hamburguesas Tupa, a Jenner Magaña Segura, a Neto Villa que nos está viendo, saludos a Fernando Mata también que anda por ahí, por YouTube tenemos a varios ahí, licenciada Jerónimo que nos está viendo, licenciada Jerónimo, licenciada Lourdes, por ahí también que nos está viendo, Choco Flandison, yo creo que es el lío de André Manuel que nos está Choco viendo. Choco Fan, bueno, ahí está. Flandison. Saludos para Ivette Robles Domínguez allá hasta Quintinaraos, allá por la ermita de la Santa Cruz, saludos amiga, Dios te bendiga. A la Merced Real. No hay evento por allá, ahora. A la Merced Real, así es. Bueno, ahorita con lo que comentabas lo del presupuesto, que hasta los actores les hicieron recorte. Diego Luna, que tanto estuvo apoyando en campaña, es el primero en manifestarse con el recorte que le hacen a los actores. Pero lo que pasa es que, mira, a decir verdad, André Manuel, digo, no es que ande disvariando ni mucho menos, pero prometió tantas cosas. ¿De dónde va a sacar tanto dinero para sufragar tantos programas sociales que empieza? Que haga una serie biográfica en Netflix. Ay, ay, lana, hermano. Ahorita Diego Luna se va a hinchar de lana ahí con la serie de Narcos México. Sí. En su papel de... Y ya viene la de la diva del rock también, Alejandra Guzmán, ya andan... Cecilia Pinales. Ya andan checando también el casting, por cierto, una cubana, sí, va a ser. No haga la mala de Chente, porque cuando hacen una se muere el pariente. Jejeje, muchachito, jejeje. Bueno, vamos a una pausa comercial, si les parece, Negrito. No parece, pero bueno.
Tú estás muy callado, hombre. ¿Quién anda por ahí en las redes sociales? Ya te dije hace rato. Pero hace rato, desde cuando empezamos a hacer una hora el programa, Choco. Lupi Soto, Fernando Mata, Neto Villa. Por acá tenemos en YouTube, Eduardo Córdoba. Ahí está Wilber Gómez, que nos está uniendo. Por ahí, licenciado Nacho, licenciada Lourdes. El arquitecto José Luis, que nos está viendo. Por ahí, el ingeniero Gerardo también. Hay mucha gente. Bueno, saludos también, a todos. También ellos. un saludo para toda la banda de los exbachilleres que ahí siempre piden sus saludos. Ahí les mandamos un saludote para todos. Ellos saben que iban a hacer programa de la Nabuyaca, ¿cómo se llama? Quieren hacer un programa que se llama La Hora de la Nabuyaca. La Hora de la Nabuyaca, dicen por ahí. Saludos, Juanito, saludos. Ahí también para la amiga Diana de Veracruz, que se acaba de unir apenas ahora a las filas del grupo. Saludos para el programa del grupo de La Hora de la Nabuyaca. La Hora de la Nabuyaca. Saludos para todos ustedes, amigos. Dios les bendiga. Ya no son los halcones, sino los nabuyacones. Bueno, vámonos a una brevísima pausa. Seguimos aquí en Choroteando la Noticia. Wow TV desde la ciudad de Paraíso, Tabasco, México. Sonidisco Protes. Estamos junto a ti. Tú pones la fiesta y nosotros el ambiente, ofreciéndote paquetes desde lo más básico hasta lo más completo y de calidad. Nos adaptamos de acuerdo a tu presupuesto para que tu fiesta tenga el éxito que tú deseas. Audio profesional, iluminación robótica, pantallas gigantes, pista luminosa, animadores, show ballet, carrito de shot, cabezones, batucada, disparos de confeti y pirotecnia. En Sonido Disco Brothers te estamos esperando. Queremos ser parte esencial de tu fiesta, posadas y todo tipo de celebración navideña. 15 años, bodas, bautizos, eventos sociales y culturales, sonorizaciones. Contáctanos ahora mismo al 933-135-2079 y 933-123-2503. Sonido Disco Brothers. Esto es Choroteando la Noticia a través de Wow TV. Un saludo enorme a toda la gente que nos ve, nos sigue, nos escucha, nos siente a través del Facebook. Bueno, vámonos a un lugar mágico. Es uno de los municipios más emblemáticos del estado de Puebla. Vamos a dar un recorrido para estas fechas. Es importante y en cada mesa siempre hay oportunidad de gustar una bebida a base de manzanas, y estoy hablando precisamente de este municipio mágico que es precisamente Zacatlán. Zacatlán de las manzanas, allá en el estado de Puebla. Y bueno, de ahí sale precisamente la sidra, este producto que se usa precisamente en esta época navideña. Vamos a ver la nota que nos trae. Antes de volvernos a la nota, dice Carlos García Villacorta, manda saludos biólogo, al biólogo Carlos y a la bióloga Yasmín. Yasmín Baeza. Ahí está, saludos a esa pareja implacable. Los quiero mucho, biólogo Carlitos y la bióloga Yasmín. Y por supuesto a mi compita Sautari, hasta allá, hasta la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Allá están siguiendo este programa. Y bueno, vámonos a Zacatlán de las Manzanas. Allí se hace, se fabrica, se produce la mejor sidra del planeta. En estas fechas tan especiales, un pueblo del céntrico estado mexicano de Puebla se encarga de endulzar cada brindis con sidra artesanal. Se trata de Zaclatán de las Manzanas y lleva casi un siglo produciendo sidra de manera artesanal. La manzana es el fruto sagrado de esta población de 33.000 habitantes. Su cultivo, cosecha, producción y venta son la principal fuente económica de las familias de Zacatlán. Según los vecinos, el origen de la elaboración de sidra se remonta a 1928, cuando se fundó la primera fábrica artesanal de elaboración de sidra. Casi 100 años después, la tradición continúa a través de pequeñas empresas familiares, como explica José Antonio Martínez, propietario de una de ellas. Esto es un producto totalmente artesanal. Nosotros no nos basamos en cantidad, sino en calidad. Las fábricas están abiertas al público, no hay fórmula secreta que esconder. Los pobladores quieren que turistas nacionales y extranjeros conozcan de primera mano cómo se elabora el producto, lo pruebe y decidan libremente si comprarlo o no. La sidra de Zacatlán es un producto muy demandado en esta temporada y por ello turistas de diferentes estados de México acuden a este pueblo a conocer el proceso de elaboración y surtirse para todo el año, como hizo la mexicana Alicia. Pero pues la producción de la sidra siempre es famosa a nivel nacional y en el mundo, entonces pues queremos conocer
cómo es el proceso de producción y pues sentirnos más orgullosos de nuestro México. La esencia se mantiene generación tras generación y entre los productores hay un recelo a la incorporación de máquinas. Anteponen un producto artesanal a industrializar el proceso, a pesar de que supondría elevar la producción. ¡Al aire, pollito! Bueno, pues ahí está, platicando aquí tras bambalinas con nuestro amigo Leo, que es experto de las rutas turísticas de Puebla. Precisamente nos comenta que este lugar es mágico, Zacatán de las Manzanas. Este vino artesanal, porque no utilizan nada de maquinaria automatizada, todo es manualmente. Lo que desde su proceso del... Está abierto al público. Está abierto al público. Si tú quieres ir a ver y llevarte la receta, te la dan. Adelante. Sí, desde el cultivo de la manzana. Es manzana amarilla, ¿no? Es manzana amarilla. O hay manzana, también manzana roja. Sí, desconozco, pero debe. Algún secreto debe tener. Desde el cultivo de la manzana, el proceso de la manzana para que se haga jugo y el fermentado, ¿no? Fermentado, el embotellado, el corcho y el envasado. Dígame, Lalo. Manuel. Recuerda que si quieres llenar tu piñata de dulce, no olvides visitar Dulcería Rabito. Saludos a la señora Rosalena Méndez Área. Rosita, ¿cómo no, Rosalena? No, pues sí, ahí está, para que vayan a surtir sus piñatas allá. Noticia. Saludamos a la señora Rosita Isela de Dulcería Rabito. Roselena Méndez. Roselena, ¿y tú cómo dije? Rosa Isela, dije. Ah, bueno, un poquito nomás. Roselena Méndez, ay, hey, Leo. Dulcería Rabito, Riquelme. ¿Dónde está esa dulcería? ¿Ah? ¿Dónde está esa dulcería? En contraesquina del mercado, en la calle Juárez y la que está donde paran los camiones. El estacionamiento de. Aquiles Hernán se llama esa calle. Creo que sí, Aquiles Hernán. Doña Roselena, si nos dice cómo se llama su calle, y ahí está, y se nos quiere regalar una piñata para el concurso de lluvia que vamos a hacer. Por ahí dice Beto Orozco, saludos a la banda de Guau TV. Gracias, Beto. Gracias. La taquería Lulú, allá por el parque. Saludos, de la Lulú también. Sí, a Betito. Paraíso, Tabasco, visita Tortería de Lulú. Lo que hace un mes en su sentido en tortas de pavo. Le echas con queso, cebollita y. Y su espectacular salsa verde. Disfrutar con una Coca-Cola bien fría. Coca-Cola no. Hermano, coca menos. No, porque esa torta sale buena con ese refresco. Una sangría casera de esas de envase de vidrio. Uy. Ya me dio hambre, la verdad. Saliendo, vamos para allá. Ya está. Ándale, pues. Oye, avanzamos, ¿no? Tenemos más saluditos aparte de Don Beto. No, ya. ¿Ya quedó? Ok, bueno. Seguimos para adelante. Tenemos, en el lugar 24 de qué. Estamos en el lugar 27 del ranking mundial de felicidad. No, hombre, somos los más felices. Somos los más felices. Una empresa se dedica a rankear a 156 países. Sí. Estamos en el lugar 27.
El lugar número uno lo ocupa Finlandia. Tienen su... El lugar número uno en Finlandia. Finlandia. Y se ve muy seco lo que le da. Porque lo catalogan de acuerdo al nivel de vida, al nivel de corrupción, al nivel... A la calidad de vida que llevan, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, porque yo pensé que si era por alegría, en primer lugar, los brasileños, los cariocas son buenísimos. Después, los cubanos, chicos, los cubanos. Oh, vaya, chico. Y de ahí... Yo diría que nosotros estaríamos... Como en quinto lugar, ¿no? Más o menos entre los 10 primeros, porque sí. También está República Dominicana, sí. Están los puertorriqueños, está Costa Rica, están los panameños. Los colombianos son buenísimos para la pachanga. Todos ellos estaríamos mejor que en los primeros 10, si nos vamos a esos aspectos a calificar nada más en cuanto a... A bullicio, a algarabía, algarabía. Pero no, él se refiere que respecto a la felicidad, ¿respecto a qué? A la calidad de vida. La calidad de vida, engloban la corrupción, los niveles de corrupción. Ahí hay unos... Hay unos puntitos ahí que tocan. Finlandia es el país número uno. Ahorita te lo dicen, ¿cuál es? Checa la nota, a ver, ahorita te digo. Vamos a checar la nota y descubre usted cuáles son los países... más felices para que usted vaya a pasear. ¿Cosquillas en el cerebro? Miren esto. De acuerdo con el reporte de Felicidad 2018 que elabora cada año la Red para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los mexicanos nos encontramos en el lugar número 24 de las 156 posiciones que considera el ranking. Ahí se evalúa el nivel de felicidad de los países en función de su Producto Interno Bruto per cápita, los apoyos sociales, la expectativa de vida, la libertad de elección de los ciudadanos y la percepción de corrupción. En la edición de este año, Finlandia está a la cabeza de la lista, mientras que Burundi se ubica en el último lugar. México es el país peor calificado en percepción de corrupción entre los países de la OCDE. Sin embargo, aún así, escaló una posición en el ranking mundial respecto al año pasado. Además, se convirtió en el segundo país más feliz de América Latina, después de Costa Rica, que alcanzó el lugar número 13. Con ello, adelanta a Chile, Brasil y Argentina, países que quedaron en la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente en el ranking del año pasado. La última posición de la región es para Venezuela, país que más lugares descendió en el mundo, superando la caída de naciones en guerra civil como Siria y Yemen. ¿Pero qué nos hace felices a los mexicanos? De acuerdo al Informe Mundial de la Felicidad 2018, a los mexicanos nos hace felices cinco cosas. La comida. Justo la gastronomía mexicana, considerada, por cierto, como patrimonio cultural intangible de la humanidad, es una de las respuestas frecuentes cuando le preguntas a un mexicano qué lo hace feliz. Otro punto es la familia. Para un mexicano, es el símbolo más importante de unión. En la escala de valores, la familia es lo más importante, por arriba incluso del dinero o la salud. El tercer aspecto es la música, que está incluida en las festividades más importantes. También el humor, pues justo es el peculiar humor mexicano lo que nos distingue en cualquier situación, incluso en la adversidad. Y finalmente, las tradiciones, que nos dan identidad y orgullo. No por nada, México es uno de los países de América Latina con mayor número de manifestaciones culturales inmateriales reconocidas por la UNESCO. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Gracias, Karina Cuevas. Ándele, pues yo creo que ese ranking anda como que mal, porque sí, los mexicanos deberíamos ser el primer lugar de esos de ese ranking, porque somos los más felices, créeme. Aquí no hay guerra, nunca pasa nada, siempre andamos contentos, nos reímos y nos burlamos de todo. Inventamos animales. Hasta de la misma muerte nos reímos. Sí, no. Hacemos una caja china. La comida, imagínate, es patrimonio cultural a nivel mundial, sí, lo a que nivel mundial, gastronómico, ¿no? La comida mexicana está considerada como patrimonio. Los esquimoles y el gusano de maguey y... Las ancas de rana. Esa semillita negra, ¿cómo que se llama? Que lo ponen para todo, para los panuchos yucatecos, se lo meten adentro. ¿Cómo se llama? Ah, la ciruela pasa. No, el otro. El
Michigan saco el frijol. Bueno, el mole, ¿te imaginas? Nada más, vamos a ir buscando realmente reportajes. Por ejemplo, el mole en Oaxaca hay como 20 o 30 variedades de tipo de mole, ¿no? Y vamos a ir para que usted vaya conociendo semana a semana. Hoy empezamos a hablar de Puebla, gracias a Dios nos dio la oportunidad de empezar a conocer. Mañana vamos a hablar de otro municipio de Puebla. Puebla también tiene igual un montón de variedad gastronómica, sí. En todas partes. México, la verdad que México es rico en gastronomía, en serio. Lo que inventes, le comes y le buscas el sazón, y si no sabes, pues le echan un chorrito. Por ejemplo, me acabo de enterar que la carnita michoacanas le ponen brandy, tequila, ron, coca y leche. Imagínense ustedes todo lo que lleva, ¿no? Casi así hace la carnita langa, yo lo he visto con estos ojos. Y ahí lleva todo el menjurje. Y bueno, no es que yo esté dando la receta, pero de todo un poquito. Bueno, ¿quieren de las redes sociales que nos pasen por saludos allí? Saludos a Manuel Quiroz, que nos está viendo también por ahí, también. Ahí un saludito por ahí. También acá al señor Alejandro, que nos está viendo. La señora Minerva, que nos está viendo, ¿no? La diputada Minerva, el otro. Por ahí el compa Mauricio desde Ciudad del Carmen, Campeche, y ahí nos están viendo. Acá eso lo estoy viendo acá en YouTube. Saludos al licenciado Nacho, que ahí manda. Dice, mándale saludos hasta Tiapa. Dice, ahí está, saludos a Tiapa. Ahí está Nachito en Tiapa. ¿Tiapa arriba o Tiapa hasta abajo? Tiapa para arriba. Tiapa arriba, a ver. Saludos para Esteban Osorio y para Magda Alejandro. Saludos para todos ellos. Gracias por seguir. En la sintonía, en el programa de Choroteando la Noticia. ¡Ánimo, gente! ¡Ánimo! ¿Les parece? ¿Qué onda? ¿Vamos a un corte o vamos a la siguiente nota? La siguiente nota. ¿Ah? La siguiente nota. ¿La siguiente nota? ¿Quién es la siguiente nota? Leo Arno buscará un apoyo internacional. Claro, para esclarecer este homicidio o accidente aéreo de el otrora gobernadora de Puebla y el senador también de Puebla. Y nada más gobernó la muchacha, ¿va? ¿No? Sí, la señora iba, la verdad que bueno. Deja que abran la caja de Pandora o la caja oscura o negra que traía el avioncito, el helicóptero. Pero la realidad es que Andrés Manuel asume la postura como jefe del país y dice, ¿saben qué? Pues voy a buscar ayuda internacional para que esta cosa no quede impune. Y vamos a ver la nota. Chequémosla. Lamentable el accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el papá del exgobernador Moreno Valle y expresé mis condolencias. Hemos actuado desde ayer para buscar que una organización internacional especializada se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron el desplome del helicóptero. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se ocultará nada sobre este accidente aéreo en lo que, pues como usted sabe, perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Hay de parte del gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia. Vamos a presentar en su momento toda la información y, repito,
para que no haya ninguna sospecha, el gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero de reconocido prestigio para que presente un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de México en su momento. No se va a ocultar absolutamente nada. ¡Ándale! ¡Anda el virus! ¡Anda el virus! Me canso ganso. Sí, totalmente. Bueno, escucha usted. Carlos Mario Palma Rodríguez nos está viendo por ahí. Saluditos. Carlos Mario Palma Domínguez, gracias a toda la gente que nos sigue. Rodríguez, no Domínguez. Rodríguez. ¿Qué dije, pues? Dice Domínguez. Oh, saludos a todos ellos también. Por ahí mandó un mensaje la diputada Laura Patricia Álvarez Magaña. Saluditos. Anda chambeando durísimo ahí en el Congreso de la Unión. También saludos a Josita González. Hoy le hicieron una tretita media rara en las redes sociales. La verdad, amiga, quienes te conocemos, respaldamos tu trabajo y tu honorabilidad. La verdad, mi respeto. Quiero observar ese tipo de cosas, la verdad. Qué chismoso. Sí, ¿verdad? ni darle seguimiento, ni darle. Bueno, ignóralo. Y adiós, tache. También di saludos para la diputada Diltrudis. Por supuesto. Saludos para ella. Así es. Hoy la vi, andaba por ahí, estaba yo chambeando cuando la vi, que pasó aquí a Paraíso. Me parece perverso. Ahí andan, ya vinieron a pasar las fiestas decembrinas con su familia. Bueno, vámonos, ahora sí, una breve pausa, mi estimado Leo. Así es. Ah, vamos a la breve pausa. Vamos a la pausa, regresamos. No se vaya, esto es Chorroteando la Noticia. Estamos de regreso. Gracias por seguirnos a través de esta fantástica red social. Ahí estamos. Bueno, rápidamente nos vamos hasta las notas municipales o regionales. Nuestro amigo Chicho Selván manda un mensaje de Año Nuevo a todo el pueblo de Tabasco, en especial para los hermanos de Jalpa de Méndez. Ahí está el mensaje. ¿Por qué estuvo paseando el fin de semana? El lunes, ayer, martes, ahí nos los encontramos por el centro histórico. Y bueno, ahí está el saludo para nuestro amigo Jesús Selván, Chucho Selván, alcalde de Jalpa de Mendoza. Saludos a Isidoriano Alonso Pérez, que nos está viendo. ¿No tuvo de fiesta? Ándele. Sí, tuvo de fiesta, chico. 24. 24, ¿no? Claro. Todo el mundo tuvo de fiesta, muy agradecido. Todos estuvimos de pachanga. Sale, vamos a ver a nuestro amigo Chucho Silván. ¿Ya? Ajá. No me queda bien el papel. Apreciables paisanos, por este medio les saludo con afecto. En estas fechas navideñas de gran alegría, unidad familiar y convivencia social. La familia es el origen, centro y destino del amor, el mejor lugar para el desarrollo de la humanidad, en la cual nos formamos como personas y garantizamos una mejor sociedad. Sin embargo, la familia hoy en día atraviesa por una crisis que pone en riesgo el verdadero objetivo por el que fuimos creados por nuestro Dios. En el gobierno que me toca encabezar en los próximos 3 años, estamos impulsando políticas públicas para fortalecer el núcleo familiar. En esta visión, hemos organizado Jalpa Navidad del 20 al 30 de diciembre para que vengas a disfrutar con tu familia de manera gratuita.
Te invito a que nos apoyes en las diversas acciones que estaremos impulsando para fortalecer nuestra sociedad, para fomentar valores, garantizar mayor seguridad y consolidar la convivencia social a la que estamos acostumbrados los jalpanecos. Los nuevos tiempos de cambio y transformación que vivimos requieren de la aportación de todos. A nivel nacional ya tenemos el mejor ejemplo. En el estado tendremos un muy buen gobernador. Y tengan la seguridad que en mi caso estoy obligado a dar lo mejor de mí para transformar Jalpa. Mi familia y yo deseamos de todo corazón que en esta Navidad sea de mucha alegría, convivencia y paz familiar. Que esta fecha sea de reconciliación y felicidad en tu familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Jesús Selván García, Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos. Ahí está, por que usted lo pidió, bueno, vaya y visite a Jalpa de Méndez, visite Jalpa de Méndez, y hay entrega de medicamentos en instituciones de salud, y bueno, le hizo llegar precisamente a la gente de escasos recursos, al Hospital del Niño, medicamentos para que se los suministren, a ver si no también se pierden y resulta que Chuchita la va a poder chear. No se pasen de galleta porque así me voy a enojar y voy a armar un escándalo. No, la neta, sí, está colaborando la banda, ¿eh? Ella fue personalmente. Ya vieron cuando me enojo cómo me pongo. Está colaborando la gente, está dando medicamentos y bueno, es necesario. Saludos a José Martínez Magaña que nos ¡ah, pichín! A Pichín, ahí está el saludito. Pichín, y que. Sí, José Martínez Magaña. Ajá. El que le subiste al refrigerador, muchacho. Ah, ahí está. Ah, oye, no vio su reportaje donde salió. Sí, lo viste, Pichín, donde viste tu reportaje. Es que yo, ya sabes cómo somos en Tabasco. Si no es por el apodo, no nos conocemos. Ponga ahí. Ah, es que Pepe Tortilla. Pepe Tortillo, por eso. Ah. Saludos a Pepito Tortilla, ahí está. Que le ayudamos a subir su refri. No, a vender el otro, compa. Saludos para mi amigo Richard. Igual allá en San Francisco, que se llevó también su... su refri. Su refri, el de la Yabucata. Verdea paraíso ahorita, compadre. ¿Ah? Verdea paraíso ahorita. Por la moto, ¿no? Por en alta. Felicidades a todos esos que ganaron moto, la verdad. Así es. Cuídense, cuídenla. Anden con cuidado. Sobre todo eso, ¿no? Que anden con mucho cuidado, con mucha precaución. Acárrenlo para lo que es. Vamos a hacer mandaditos, vaya, venga y suba y lleven a trabajar. Ya, si estorba, pues nosotros tenemos un negocio de taquería por ahí, también damos servicio a domicilio, no quería más otra motito, ¿no? Bueno, ahí está el mensaje, pues. El tramposo Nicolás Bravo. Ese es el presidente municipal de Paraíso, también está poniendo las pilas. Dice Pepe, saludos a toda la producción y gracias al negro por ayudarme a sacar el refri del sindicato atentamente, Pichín, dice. Ah, está. Dice, no lo vi, dice, gracias, ahorita te lo mandamos por WhatsApp, te lo vamos a mandar ahí el encargado de producción, Leo. Cárgate, sí, sí. No sacaste tampoco lo de la vaca y lo de... Lo del torito, sí. Que no tiene celular es otra cosa, hermano. Ah, alguien por ahí que quiera donar un teléfono a vos. ¿A guau o a ti? A guau, teléfono. A guau. No, no había dos teléfonos, ¿verdad, Leonardo? Sí, por favor. Mañana vamos a buscar un intercambio a ver quién nos echa la mano ahí con dos telefonitos. Saludos a Dani Montejo que nos está viendo. Dani, Dani, saludos, Dani Montejo. ¿Quién es de la cervecería, no? Montejo, ah, tú. Ay, te hizo mal, te hace mal esta Navidad. Mejor esperamos que venga carnaval para que saques tus chistes. Ya tenemos otro próximo carnaval. Ya tenemos, ándele, pues. Vamos a sacar otra comparsa ahí. Uy, uy. La guacomparsa, guacomparsa. Guacomparsa, ahí está. Tenemos imágenes de rehabilitar. ¿El poder pura imagen? Pura imagen. ¿Puedes imagen? Habla de ello, muy bien. El ramo 33, por instrucciones, obviamente, del presidente municipal Antonio Alejandro Almeida. Se pone en activo esta bomba allá en Nicolás Bravo, el pozo, sí, allá en Nicolás Bravo, y en donde, bueno, pues
Ya tenía mucho rato esa gente sin ese líquido vital, pero el Prezi, como siempre, poniéndose las pilas y para adelante. Otra cosa que me agradó mucho y que no salió en las redes sociales por la humildad del alcalde es la entrega de cenas navideñas. Nosotros estuvimos por ahí en el centro social rondando, pero por que obviamente una labor altruista no se vale hacer alarde de ese tipo de cosas. Nadie no le gusta al presidente Antonio hacer ese tipo de situaciones. Y bueno, pues llegó de manera, como es él, muy humilde, entregó de todo corazón cenas de Navidad a pues las personas que estaban allí en ese momento. Nos vamos, ya terminamos, tenemos saludos, ¿no? Prácticamente. Sí, saludos a todos que están por ahí viéndonos. Saludos a la señora Roselena Méndez. Recuerda que si quieres llenar tu piñata de dulces, no olvides visitar tu dulcería Rábito, ubicado en la calle esquina acá Juárez con, ¿cuál dijimos? Nicolás Bravo, aquí de Cerdán. Aquí de Cerdán, dijimos también por ahí. También ahí tiene uno de jugos. Saludos a Carlos Mario Palma. Abuela acaba de poner su lona, su toldo en la papelería El Chontal. Ahí encuentras de todo, pica, tornillo, tuerca, mangueras, extensiones, de todo lo que puedas necesitar. Es la que está en la 5 de mayo, ¿no? En la 5 de mayo frente a reconocida cantina. Ya voy a grabar un programa ahí, se me ocurrió. ¿Qué parece si ahí hacemos el brindis del 31? En el Regis, el mejor bar donde la cerveza está más fría. Saludos a nuestro amigo Daniel. Daniel. Danielito. Ah, ahí nos vemos el jueves. El jueves ahí estaremos. Mañana. Mañana, ¿quién? Ya, tú. Todavía te estás sacando el espíritu de la cruda del 25 y demás. Ya, negro, calmado. Dale. ¿Qué le tiene miedo? ¿Qué te pega? No, sí, me pega mucho. Vámonos rápidamente, nos despedimos. Gracias, Leobardo. Recuerda que si tienes un dolor de panza, no olvides consultar su medicamento ahí en la... Gracias, amiguitos, gracias. Saluditos a todos los que nos ven por medio. Nos vemos el día de mañana, banda, el día de mañana. Mañana va a estar muy bueno el programa, no se lo pierdan. Nos vemos. De rechupete, oye, mañana traemos la visita a Cholula, ¿no? A ver si por ahí un reportaje. A lo mejor no, mañana es la de Chignahuapan. Ah, las esferas de Chignahuapan. Las esferas en Chignahuapan, a ver si encuentro el de Zacatlán, en la parte donde producen el pan relleno de manzana. Y la manzana llena de chocolate también. Ahí. Era un rey de chocolate. Bueno, gracias, negrito, nos vamos, adiós. Pollitos, nos vamos viendo, nos vemos, Leo. Nos vemos. Pase buena noche, mi gente. Adiós, mi gente, los queremos. Este programa llega a ti a través de la señal de MyRed Internet.